En las próximas horas será judicializado Alfonso Emilio González Saucedo, capturado por el homicidio del cobradiario Juan David García, de 27 años, en hechos registrados el pasado martes en el sector conocido como La Ye, en el barrio San Martín de Valledupar. En las últimas horas fue capturado un hombre identificado como Alfonso Emilio González Saucedo, quien habría asesinado al cobradiario Juan David García Aristizábal, de 27 años, hechos registrados la noche del pasado martes en cercanía de los antiguos kioscos de La Ye, en la carrera 18D con calle 34 del barrio San Martín de Valledupar. Según testigos, la víctima había llegado con dos amigos al sector donde se presentó el crimen y al parecer sostuvo un altercado con el presunto homicida. La captura de Alfonso Emilio González Saucedo se produjo por el cuadrante de policía del sector luego de una persecución y señalamientos de las personas que presenciaron el crimen. De acuerdo a la información preliminar, en medio de la discusión, García Aristizábal habría amenazado con un machete al presunto agresor. Minutos después, cuando la víctima iba en una motocicleta, recibió un disparo en el tórax. Las personas que presenciaron la escena trasladaron hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar al hombre malherido, pero cuando iba a ser intervenido quirúrgicamente falleció. En las próximas horas, González Saucedo será presentado ante un juez con funciones de control de garantías para la legalización de su captura. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.